Hola, ¿cómo están? Aquí estamos, habla su profesor Ricardo Valenzuela. En la clase de formación de hoy seguiremos con el tema que comenzamos la semana pasada, que es sacar lo mejor de uno. En ello vimos, cierto, tres características de las personas que se relataron y que al mismo tiempo nos dimos cuenta que cada uno se identificaba con una de ellas. Algunos lo veíamos positivo, otros lo veíamos negativo. Depende de las circunstancias y del lugar donde nos encontramos. Sin embargo, cuando se presentaban situaciones, nos dimos cuenta que cada uno sacó lo mejor de sí y lo puso a disposición de otro. Bueno, esas son las características que vienen con nosotros. No las podemos cambiar. Nos dan un sello personal porque, como dije anteriormente, somos personas. Y personas que tenemos dignidad y por eso merecemos y todos merecen respeto. Ninguna guaguita nace mala, nadie nace con un sello de hacer un daño o de burlarse de los demás. Nadie nace con dificultades que le permitan a otro dañar, no. Eso se va construyendo en la medida en que nos vamos reencontrando con otros. Y muchas veces nos duelen, ¿cierto?, las características de personas que sacan lo peor que tienen. Bueno, tenemos que ayudar a esas personas y rezar por ellas. Pero nosotros tenemos que luchar, si es que las tenemos, para mejorar. Y para allá vamos, para mejorar. Aquellas que están con muchas dificultades, que nos cuesta, por ejemplo, ser generoso, que nos cuesta ser solidario, que nos cuesta mordernos la lengua si vemos que alguien realmente nos da la identidad de un chiste, nos podemos burlar. Tenemos que eso no hacerlo nomás, así de simple. Entonces la invitación es a conocer estas características que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos responsables de ellas. Bueno, y así hubo unas tareas, ¿cierto?, que ustedes realizaron en la página 42, 43, 44. Hoy día seguiremos con la 44, la 45 y la 46, ¿cierto?, con el fin de ir cerrando este capítulo que tiene que ver con nuestras características, nuestras formas de ser. Por lo tanto, vamos a reconocer hoy día que tenemos ventajas y desventajas de ser como somos. En el texto que ustedes tienen en la página 46, si nos siguen, hay que aprovechar las ventajas que tenemos, sí, y hacer todo lo posible, ¿cierto?, para que las desventajas, las cosas que nosotros vemos como negativas, no nos afecten o perjudiquen a los demás. De Agua Azul. Agua Azul era una bonita ciudad situada junto a un lago. Sus casas estaban entre rocas y árboles, rodeadas de cascadas. Ese día celebraban la fiesta de la primavera. Estaban invitadas todas las criaturas del bosque: hadas, duendes, enanos y elfos con orejas puntiagudas. Todos bailaban y disfrutaban de la comida, cuando llegó un enorme dragón rojo largo como una serpiente. ¡Socorro! ¡Nos va a atacar! ¡Sálvese quien pueda! ¡Los dragones escupen fuego! ¡Estamos perdidos! El dragón abrió la boca, pero no le dejaron hablar. El dragón se marchó triste y cabizbajo. Al verlo, Rosita se enfadó mucho. Era una duende pequeña, joven y simpática. Le gustaba confiar en la gente antes de creer en las opiniones de los demás. Los duendes son criaturas fantásticas pequeñas, con las orejas largas y la piel verdosa. Son seres que cuidan del bosque y la naturaleza, y suelen ser bromistas. Sois muy injustos. A la fiesta de la primavera estamos invitados todos los seres del reino, todos. Los dragones tienen mala fama. No podemos arriesgarnos.
¿Has pensado en la fama que tienen los enanos? Se dice que todos son gruñones, pero los que yo conozco no lo son. ¿Tú lo eres? Rosita no le dejó contestar. Todos sabían que Tano, el enano, era bromista y muy ingenioso. Nunca gruñía. Si la fama de los enanos era injusta, también lo sería la de los dragones. Los enanos son criaturas fantásticas parecidas a los humanos, pero mucho más pequeños. Son seres con gran inteligencia y mucho ingenio, lo que les permite crear muchos inventos. Rosita se fue de la fiesta. Disfrutaba de la naturaleza y la cuidaba, pero quería dar con el dragón. Buscó al dragón en el bosque, pero no lo encontró. ¿Cómo era posible? ¡Si era gigante! Al final encontró unas huellas en el barro y las siguió. Al cabo de un rato, Rosita oyó unos gemidos. Allí estaba el dragón. Estaba prisionero en una jaula de metal. ¡Había caído en una trampa! No temas, te voy a ayudar a salir de ahí. Cuando lo hagamos, vendrás conmigo a la fiesta. Muchas gracias. Todos huyen de mí cuando me ven, por eso no tengo amigos. La duende usó una rama y soltó al dragón. Entonces, vieron a lo lejos una larga columna de humo. ¡Había fuego en Agua Azul! Un dragón es una criatura fantástica. Es un animal inspirado en una serpiente, pero que tiene patas y alas para volar. Suelen expulsar fuego por la boca. ¡Es peor de lo que me imaginaba! ¡Es el fin de Agua Azul! ¡Qué desgracia! ¡No temas! ¡Yo apagaré ese fuego! ¿Tú? ¿Pero los dragones no escupís fuego? El dragón fue al lago y tragó un montón de agua. Entonces voló hacia el fuego y sopló. De su boca no salió agua ni fuego, sino pompas de jabón. Gracias a eso, el fuego se apagó. Las hadas son criaturas fantásticas, representadas con forma de mujer muy bella. Tienen alas para poder volar, viven en los bosques y conocen muy bien la naturaleza. Todos aplaudieron felices. Se acercaron a felicitar al dragón por lo que había hecho. Agua Azul estaba a salvo gracias a él. Disculpa por no haber confiado en ti. Veo que no todos los dragones son iguales. No volveré a juzgar a nadie sin conocerlo. Me alegra que todo haya salido bien. ¿Qué os parece si seguimos con la fiesta? A todos les pareció una gran idea. La música y la alegría volvieron a Agua Azul. El dragón se animó a tocar el saxofón y se acercaron varios niños. Le hacían cosquillas y salían pompas de jabón del instrumento. Y él estaba feliz por tener nuevos amigos. Los elfos son criaturas fantásticas que tienen las orejas puntiagudas. Pueden vivir miles de años o ser inmortales. Suelen ser muy ágiles y ligeros, y son muy inteligentes. En este cuento hemos visto cómo echaban al dragón porque, supuestamente, escupía fuego. Da la casualidad de que este dragón echaba pompas por la boca y no fuego. Pero los invitados de la fiesta ya le juzgaban por su fama. En la vida es fácil criticar a las personas y juzgarlas por lo que hemos oído de ellas. Por eso es muy importante actuar como Rosita. Como no hay dos personas iguales, todos merecemos una oportunidad. Había un niño, aquí hay un ejemplo de Thomas Edison, pero también tenemos a ¿cuánto se llama? Al matemático, ay, se me está olvidando el nombre, pero no importa, Einstein, ¿cierto? En que eran personas que tenían unas características muy especiales. Por ejemplo, se les acusó que eran desordenados, que no andaban tranquilos en la sala de clase. Sin embargo, fueron grandes hombres para la humanidad, hicieron un aporte gigantesco para la humanidad, ¿cierto? Y a pesar de que veis, tenían dificultades de relación con otros, porque tenían unas características que eran únicas y que al mismo tiempo el resto no las comprendía. Entonces, por eso que es importante que decir si es desventajoso o no desventajoso,
Eso es como un poquito relativo. La maldad siempre es maldad, pero lo que no es maldad es que va a depender de la mirada donde estemos. Lo que parece malo muchas veces no lo es, y lo que parece bueno tampoco lo es. Por lo tanto, también hay que tener mucho cuidado con eso. Sin embargo, las características nuestras siempre van a ser verdaderas, siempre se van a mostrar, ¿ya? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener conciencia. Fíjense la palabra que te acabo de decir, conciencia de lo que somos. Entonces, a partir de esa conciencia de lo que nosotros somos, ¿cierto? Tenemos que identificar nuestros talentos, esos talentos, esas virtudes que tenemos. Hay muchos niños que tocan, por ejemplo, instrumento musical, hay otros que no. Y no por eso me voy a burlar del que toca y el otro se va a burlar de aquel que no toca. Todo lo contrario, tenemos, ¿cierto?, que disfrutar de lo que el talento de uno. Por ejemplo, yo no toco ningún instrumento y sin embargo disfruto de aquellos que tocan instrumentos y que lo hacen muy bien. Y disfruto de lo que ellos hacen. Ellos hacen un aporte para otro. Bueno, otros leen mucho, otros hacen deporte, otros pintan. Hay algunos como yo que conversan mucho, que hablan mucho. Sin embargo, ¿cierto?, todo lo hacemos con alegría, pero pensando en los demás. Pensando en nosotros mismos, pero pensando en los demás. Pero entonces, después de caminar y caminar a través de arena, rocas y nieve, apareció el zorro. Oye, juega conmigo. No podemos jugar. Doméstícame. ¿Qué es eso? Significa crear un lazo. Para mí, tú no eres más que un niñito entre cientos de miles de niños más. Yo no te necesito. Y tú no me necesitas. Para ti, no soy más que un zorro entre otros miles de zorros. Pero si me domesticas, nos necesitaremos. Para mí tú serás único en el mundo, y para ti yo seré único en el mundo. ¿Quiénes son ustedes? Somos rosas. Mi rosa es solo una simple rosa, pero me dijo que era la única en su tipo en todo el universo. Pero no es una simple rosa. Es tu rosa. Es el tiempo que le has dedicado lo que la hace tan importante. Ella es mi rosa. Debes volver con ella. Ay, no, vas a llorar. Domesticarte no te ha hecho ningún bien. Déjame decirte un secreto. Solo con el corazón se puede ver claramente. Lo que es esencial es invisible a los ojos. Si una de nuestras características nos encierra, nos encerramos en nosotros mismos, no es muy aconsejable. Ahí hay algo que no está bien.
¿ya? O sea, yo no puedo, por ejemplo, ¿cierto? Si toco instrumento y el instrumento lo toco para mí nomás porque no me quiero juntar con Pedro, con Juan, con Diego y me evito de juntarme con todas las personas, no, pues el instrumento y por muy buen talento que se tenga ahí, no me está haciendo bien, porque esos talentos están para compartirlo con los demás, estar abierto con los demás. Por lo tanto, tal como le pasó a este niño, ¿cierto? Al que lo único que él pensaba era soñar, pero estaba ensimismado, ¿cierto? Y no ponía eso al servicio de los demás, entonces no estaba bien. Entonces, estas características que las que tenemos, tenemos que compartirlas y tenemos que dar cuenta de ellos. No podemos quedarnos ahí. Entonces yo te invito, ¿cierto? Que así como los talentos que tú tienes, ¿cierto? Identifiquen los tuyos, porque eso que identifica los tuyos, que identifica los míos, son únicos, no hay otros, nadie va a tener ese. Yo podré tocar guitarra, otro podrá tocar guitarra, pero nunca la tocaremos igual. Entonces, porque nuestros talentos, nuestras ventajas y desventajas son propias, no son de otros. Entonces tenemos que luchar por aquellas que tienen dificultades, pero también tenemos que compartir con la otra. Y termino diciendo que nuestras características están para ofrecerle a los demás, porque de esa manera estamos siendo felices nosotros estamos siendo felices, pero al mismo tiempo, si esa felicidad mía, la que yo gozo, la que yo lo paso bien, ¿cierto? Noto que la disfruta otra persona y que otra persona también es feliz, creo que somos mucho, pero mucho más felices. Así que yo le invito a realizar en este contexto, ¿cierto? De lo que tenemos, de nuestros talentos, la página 48 y 49, pero para que reflexiones y tomes conciencia de tu característica, de tus talentos personales, que son tuyos. Insisto, son tuyos. Siempre hay que mirarse y mirar a los demás y ver si lo que estoy haciendo está correcto o no está correcto, si tengo que luchar más o tengo que luchar menos, entre comillas, luchar menos, pero siempre tengo que entregar lo mejor de mí. Te invito entonces a desarrollar la página 48, 49, la 50 y la 51. Es decir, daríamos por cerrado este capítulo de dar lo mejor de nosotros, de ser, de identificar nuestras características, ¿cierto? Y compartir lo mejor que tenemos hacia otros, porque nuestro llamado, nuestro fin último es ser personas felices.